Mis amores de Belén, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo están? Day, como siempre, con motivación, con energía, echando pa'lante, puyando a ese burro. Bienvenidos a una jornada más. Gracias por estar aquí. Sí. Jornada especial como todas. Y bueno, hoy les traigo el calendario correspondiente al mes de noviembre. Penúltimo calendario del año. Y parece mentira, se fue el año rapidito. Espero que nos hayamos mantenido el mayor tiempo posible en el camino de la vida saludable. Bien, este calendario lo van a iniciar y lo vamos a iniciar el lunes 31 de octubre. Y lo vamos a finalizar el día sábado 3 de diciembre. ¿Por qué? Perdón, porque noviembre termina miércoles. Entonces vamos a seguir esa semana con este mismo calendario y nos vamos con el nuevo calendario de diciembre, el día 5 de diciembre. Sí, lunes 5 de diciembre nos iríamos con el último calendario del año. Bien, entonces vamos a trabajar 5 semanas con este calendario y es súper especial. ¿Por qué? Son rutinas diferentes básicamente durante todo el mes, pero es un microciclo que iniciamos, que lo hicimos en vivo. Entonces van a ver cómo trabajamos los mismos ejercicios, las mismas rutinas, pero dando una progresión en ese trabajo. Entonces yo sé que es un trabajo que les va a gustar, es un trabajo que está enfocado, miren, en glúteos. Sí, enfocamos el trabajo en glúteos, tren inferior, y yo sé que les va a encantar. Entonces, aquí al final del video van a encontrar la imagen del calendario, pero también va a estar publicada en la pestaña comunidad del canal y en mi Facebook. También se lo publico en Instagram. Yo sé, a veces se me pasa, o sea, de tantas cosas que tengo se me pasa publicarles en Instagram. Pero yo prometo que no se me va a pasar. Bueno, ya les hablé del calendario, ya les hablé del tiempo que va a durar el calendario, las semanas. ¿Qué más? Ah, bueno, recordarles como siempre que aquí abajo en el primer comentario están los links de cada una de las rutinas asignadas. Entonces ustedes no tienen que ir a perderse buscando rutina 1500 de Valencia. Un ejemplo. Porque aquí abajo están los enlaces directos. Entonces si no encuentran una rutina, simplemente vienen a este video, dan clic al enlace y lo va a llevar directamente a la rutina que tienen que hacer. Eso por ese lado. Bueno, recordemos que la alimentación debe estar enfocada a los objetivos de cada uno. Todos tenemos objetivos diferentes. Yo por lo menos siempre les he dicho, mi objetivo no es aumentar. Mi objetivo es o mantenerme o bajar un poquito. Sin embargo, a mí me cuesta bajar, ustedes lo saben. Pero no por eso me voy a tirar a morir, como dicen por ahí. No. Aquí el asunto es seguir en el camino. Seguir en ese, digamos, sí, redundancia, camino que usted ha elegido, que usted ha escogido, entendiendo siempre que si ustedes están en un proceso de aumento de masa muscular natural, ustedes tienen que esperar que su cuerpo responda a ese proceso de aumento de masa muscular, ¿ok? No se dejen guiar, no se dejen llevar por lo que vemos en redes sociales, que a veces, como les digo yo, hay mano negra, por ahí no se dice todo lo que se usa, se consume, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos creando una imagen de un aumento de masa muscular que vemos en Instagram, en TikTok, donde ustedes quieran. Y resulta que no llegamos a esos niveles. Y eso no nos debe frustrar. Ya sabemos que las redes sociales, en las redes sociales vamos a ver muchísimas cosas. ¿Ok? Entonces, sigue su proceso, busque su mejor versión. No pretenda tener los glúteos de nadie más, los brazos de nadie más, etcétera, etcétera. Recuerde que usted tiene su vida, sus hábitos, y que probablemente usted no usa ni hace lo que hace esa otra persona. Así que a perseguir esa versión de cada uno de manera natural. Eso en cuanto a alimentación y a aumento de masa muscular, que es como que donde se complica un poco más el asunto. Y recuerden que la genética, la bendita genética, como les digo yo, juega a favor o en contra. Y eso es algo que también hay que tener en cuenta. En la etapa de oxidación es un poco más fácil cuando queremos bajar. Bueno, digo yo que más fácil. ¿Por qué? Porque a veces quieren bajar de aquí, pero de acá no. Bajar de aquí, pero de acá no. Y eso es imposible.
Porque al cuerpo no le podemos decir de dónde va a bajar. El cuerpo va a bajar de donde él quiera. ¿Ok? Entonces, hay chicas que me dicen, profe, pero es que quiero bajar la panza, pero que no se me bañen los glúteos. Eso no lo podemos hacer. Bueno, a menos que tengamos otro tipo de procesos. ¿Listo? Pero de manera natural es complicado el asunto. Por ahí, enfoquen sus objetivos. Y la alimentación debe estar enfocada en esos objetivos. Mantener, yo no llamo motivación, porque a mí siempre me preguntan, profe, usted, ¿tú nunca te desmotivas para hacer ejercicio? Pues yo le digo, pues no. Es que esto para mí no se trata de motivarme o no. Para mí esto es una decisión que yo tomé hace muchísimo tiempo de cuidarme, de alimentarme bien, de hacer ejercicio. O sea, para mí no es, esto no depende de la motivación. Para mí esto es algo que yo decidí y cuando yo tomo una decisión, pues simplemente la cumplo. ¿Sí o no? O se cumple o se cumple. Bueno, ¿qué más? Bueno, yo creo que ya eso es todo. Tengo algunas cosas que contarles. Vamos a hacer un en vivo para contarle algunas cositas. Hablarle de los controles que me he hecho, de los exámenes de laboratorio, que me están preguntando mucho por eso. Vamos a hacer un en vivo hablando un poquito, tomándonos un cafecito, un tintico o un vinito. Prometido, prometido. Yo sé que a veces dicen, la profe cumple, promete y no cumple. Pero vamos a hacer ese en vivo, se los juro. Bueno, ¿qué más? Bueno, nada. Queda servida la mesa, como les digo yo, para que ustedes la disfruten. Calendario del mes de noviembre publicado. Si tienen alguna duda al respecto, no tengan temor de preguntar en los comentarios. Vean, a veces ni siquiera yo les resuelvo las dudas, sino que llegan alumnas mías antes y resuelven las dudas. Eso me hace feliz. Eso me hace feliz, sobre todo cuando responden con contundencia a las dudas que tienen los demás. Así que las chicas que también ayudan de alguna u otra forma cuando alguien tiene una duda, extenderles las gracias infinitas. Recordemos, quien hace en vivo no hace calendario, no pueden hacer las dos al mismo tiempo. ¿Ok? A menos que cojan una semana el calendario, una semana del en vivo. ¿Qué no les aconsejo? Les aconsejo que sigan el calendario para que sigan la planificación que está pactada en ese calendario. ¿Ok? Aquí también les voy a recordar que hay otro canal, que yo tengo dos canales de rutinas. Este que es el principal de Palencia Reyes y hay un canal pequeño de rutinas cortas. Esas rutinas no pasan de 35, 40 minutos. En el primer comentario también les voy a dejar el enlace de ese canal, porque ahí también hay calendario y también pueden optar por ese calendario. O me pueden preguntar, profe, pues como a mí me da como lo mismo, yo puedo hacer una semana el calendario de este canal y otra semana el calendario del otro canal, sí lo pueden hacer, pero no los dos al mismo tiempo. Creo que ahora sí, eso es todo. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno. Queda lanzado el calendario del mes de noviembre. Mis amores de Belén, los que estamos en vivo, seguimos en vivo. Los que están con calendario, sigan en calendario. Ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mi respeto, mi bendición, la bendición de Dios de la vida para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Gracias por haberme acompañado a una jornada más. Nos vemos en la próxima. El favor y la bendición de Dios.